oración. Quiero amar, Señor, y junto contigo poder en tu nombre a la gente ayudar a seguir el camino que me lleve a la luz, el camino de paz, el camino de amor, el camino de Dios. Y aquí estoy, Señor, ¿en qué te puedo servir? Entra en mi corazón para poder ser feliz. Aquí estoy, Señor, sin ti no puedo vivir. Quiero yo saber en qué te puedo servir. Muy buenos días para todos. Celebramos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, creador de todos los dones celestiales, que uniste a San Luis Gonzaga, una pureza de vida admirable, con la práctica de la penitencia, concédenos por sus méritos e intercesión que si no lo hemos seguido en la inocencia, lo imitemos en la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno dé como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Y Dios tiene poder para colmarlos de toda clase de dones, de modo que teniendo lo suficiente siempre y en todo, les sobre para toda clase de obras buenas.
Como está escrito, repartió abundantemente a los pobres, su justicia permanece eternamente. El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer, proporcionará y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de su justicia. Siempre serán ricos para toda largueza, la cual por medio de nosotros suscitará acción de gracias a Dios. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad dura por siempre. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que disfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Escuchamos en la conclusión del Evangelio ayer la medida que nos pone Jesús, una medida alta, para que nosotros busquemos subir a esa medida, a esa escala, a ese nivel. Decía él ayer: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y por eso para nosotros los cristianos, nuestro referente, nuestro ejemplo, pues es Dios mismo, es Jesucristo mismo, que nos invita a ir más allá. De ahí
que Jesús a sus seguidores, a sus discípulos, hoy les hace una serie de recomendaciones para que su medida no sea como la de los hipócritas, para que no sea como la de esos que les gusta aparecer, que les gusta la pantalla, diríamos así. No, esa no debe ser la medida, la del hipócrita. La medida debe ser esa, la de actuar conforme al estilo de Dios, al estilo mismo de Jesús, que es el modelo, hacerlo como Jesús lo haría, diríamos hoy. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Y entonces nosotros queremos seguir ese estilo. Y entonces Jesús advierte hoy, cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Cuiden de no practicar su fe, no tanto dando testimonio, porque claro, hay que dar testimonio y hay que reflejar esa fe ante los hombres. Pero cuando uno da testimonio, en el fondo no es para exaltarse uno mismo. Cuando damos testimonio, es para exaltar ¿a quién? A Dios. Pero cuando lo que yo hago públicamente es para exaltarme a mí mismo, ahí sí Jesús dice, cuiden eso, porque eso es más de los hipócritas, y no lo hagan así. Entonces él coloca el ejemplo del que ayuda, del que da limosna. Oiga, si da limosna, eso es como una expresión de amor por el otro. No lo haga para pantallar, sino para que a través de ese gesto, ese que se beneficia de esa limosna, en el fondo, descubra la providencia de Dios y no su mano. Y por eso sale esa frase, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda o al revés, que no sepa, ¿sí? Pero repito, no es para que no se dé testimonio, porque si no nos parecemos un poquito a los que hacen ayuda, pero van con la cámara y anuncian y muestran las ayudas. ¿Eso quiénes lo hacen? Eso lo hacen muchos políticos. ¿Por qué? Porque esas ayudas son ¿para qué? Para la pantalla, para su imagen, para conseguir votos. Nosotros, cuando ayudemos, dice Jesús, no estamos buscando exaltación propia, ¿no? Estamos buscando, repito, expresar el amor y la providencia de Dios para esa persona. Lo mismo cuando se ore, dice, no ande por ahí haciendo bulla en las plazas para que los vea la gente. Entonces no es para que nos vea la gente, la oración es para que nos vea Dios. No se trata de que no podamos hacer oración pública, ojo, sí podemos hacer oración pública, sí podemos hacer oración comunitaria, pero no para que nos vea la gente, sino para dar testimonio de la presencia de Dios y para que nos vea Dios. Y para que la gente vea a Dios, lo mismo el ayuno y en fin, otras prácticas. Y que eso lo hagamos, repito, con generosidad. Pablo ayer exaltaba a una comunidad cristiana por su generosidad, que a pesar de sus limitaciones económicas eran capaces de dar, de ayudar. Hoy Pablo nos trae una expresión muy conocida. La tacañería. ¿Son tacaños? Entonces Pablo dice, el que siembra tacañamente cosechará. Pero fíjense que todos queremos, a veces nos gusta como la ley del embudo, a veces uno quiere mucho, pero siembra
poco. Entonces, lo que Pablo está diciendo, diga, ¿usted quiere mucho? Pues siembre mucho. Por ejemplo, si usted tiene un terreno y quiere sembrar frutos, frutales, pues claro, si usted quiere una cosecha abundante, recoger mucho y apenas siembra un solo palito, teniendo un terreno tan amplio y siembra un solo palito, ¿qué va a cosechar? Lo de ese palito. Pero si usted quiere una cosecha grande, ¿tiene qué? Sembrar mucho, sembrar mucho. Y entonces Pablo con eso está diciendo, oiga, nosotros tenemos que, ojalá, sembrar mucho para recoger, porque a la larga uno recoge, pues lo que siembra. Si sembró poquito, recogerá poquito, pero también hablamos de la calidad. Si uno siembra malo, recogerá malo. Entonces, qué bueno nosotros en este plan y en este plano espiritual, óigase bien, en el plano espiritual, pues ser muy generoso, sobre todo cuando se trata de la obra de Dios, cuando se trata de las cosas de Dios, ser no tacaños. Lo contrario de tacaño, ¿qué es? Generosos, generosos. No solo, y esto repito, no aplica específicamente a dinero, esto aplica a generosos con el tiempo que le dedicamos a las cosas espirituales. E implica con nuestras capacidades, nuestros talentos. Uno siempre quiere que Dios le dé a uno todo. Uno quiere que Dios le dé a uno mucho, 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 mucho. Pero cuando se trata de darle a Él, uno es tacañito, tacañito. Entonces uno, Diosito, dame más tiempo. Entonces uno quiere más tiempito en esta tierra. Pero cuando se trata de uno ofrecerle a Él, ahí empieza. O nuestras capacidades, pero también inclusive desde nuestras economías, desde nuestro, lo que tenemos. No se trata de ser malgastadores, ojo, porque generoso es una cosa y ser malgastadores de lo que Dios nos ha dado, eso sí no, pero no podemos confundir esas cosas. Lo que tenemos que ser es generoso o sembrar, sembrar no tacañamente, sino abundantemente. Y Pablo dice algo más, eso hay que hacerlo con gusto. Si usted va a servir, hágalo con gusto. Si va a ayudar, hágalo con gusto. Si va a dar, hágalo con gusto. Si va a prestar una ayuda, hágalo con gusto, con alegría, y no como a la fuerza, no de mala gana, no, repito, no para aparentar. El Señor mismo es el que nos da la semilla a nosotros, para que nosotros también la demos a los demás. Que seamos siempre entonces generosos, que así sea. Talentos ayudando a los demás, uso mis talentos en el campo, la ciudad, uso mis talentos en la iglesia y en el hogar, y mi buen Jesús los multiplicará. Y cuando venga dirá, muy bien, siervo fiel, sobre mucho te pondré, sobre mucho te pondré. Muy bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino del Señor, y cuando venga dirá, muy bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Muy bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Ven, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio en alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, a ejemplo de San Luis Gonzaga, sentarnos en el banquete celestial con la vestidura nupcial, para enriquecernos con tu gracia por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, oremos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, la paz. Este es el Cordero de Dios, se quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Vosotros hipócritas que viviste la mentira, todas las obras que hacéis son engaño y falsedad, que compráis y manejáis la verdad. Cristo fue sincero, Cristo fue leal, supo
¡Ay de vosotros hipócritas que jugáis con cartas falsas y saludáis con sonrisas de dudosa diplomacia, pero nunca en vuestros labios hay verdad! Cristo fue sincero, Cristo fue leal, supo ser valiente, dijo la verdad. ¡Ay de vosotros hipócritas que os fijáis en pequeñeces, pero olvidáis lo importante, la justicia y la honradez! Os calláis sin proclamar la verdad. Cristo fue sincero, Cristo fue leal, supo ser valiente, dijo la verdad. Oremos. Alimentados con el pan de los ángeles, te pedimos, Señor, que nos conceda servirte con una vida pura y, según el ejemplo de aquel a quien hoy celebramos, permanecer siempre en acción de gracias, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Sea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.